Bienvenido a la sección del Banco Popular que te mantiene siempre informado. A continuación, te contamos las noticias más importantes de la semana en el mundo financiero. La semana anterior, como era esperado, la Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo su tasa de interés en 0 y 0.25% y en su comunicado mencionó que el inicio de recorte de la hoja de balance podría iniciar pronto y lo seguirían evaluando constantemente. Adicionalmente, la posibilidad de que el inicio de un ciclo de alza de tasas comience en 2022 podría ser más probable, ya que 9 de los 18 gobernadores lo consideran posible, y hace 3 meses eran tan solo 7 gobernadores que veían este escenario probable. La compañía Evergrande del sector inmobiliario chino y que adicionalmente participa de menor manera en otros sectores dio de qué hablar la semana pasada. Al ser un gigante en el mercado inmobiliario asiático y con problemas para pagar a sus acreedores de un bono en moneda local y otro en moneda extranjera, llevó a que el mercado financiero internacional tuviese una semana con volatilidad. Adicionalmente, de los problemas de los flujos de caja, la compañía también podría incumplir con entrega de proyectos inmobiliarios que le sumaron más riesgo a la semana. Durante la semana que inicia, el Banco de la República tendría su reunión de política monetaria del mes de septiembre. La medida del mercado y nosotros esperamos que la tasa de interés de política monetaria aumente en 25 puntos básicos, pasando de 1.75 a 2%. Será una decisión importante ya que se abriría un nuevo ciclo de alza de tasas por parte del Banco Central Colombiano, previendo que la inflación anual estaría por fuera de su rango objetivo al cierre de este año y durante el primer trimestre de 2022. La semana anterior fue una semana con bastante volatilidad en los mercados y en especial en los mercados de renta fija mundial. La posible entrada en impago del gigante inmobiliario chino Evergrande, que no ha podido pagar intereses de un bono en moneda local y otro en dólares, le causó demasiada tensión a los mercados. Adicionalmente, una Reserva Federal un poco más dispuesta a ajustar su política monetaria también contribuyó a la fuerte desvalorización de la renta fija en Colombia y en el mundo. Para esta semana que inicia, con la reunión del Banco de las Repúblicas al cierre de la semana, será importante ver cómo estas presiones desde el sector externo pudiesen continuar y si el Banco de la República pudiese dar una sorpresa que afecte la parte corta de la curva de rendimientos en Colombia. En cuanto al dólar, hacer una semana de cierre de mes no esperamos que existan muchos cambios y se mantenga entre los 3.820 y los 3.860.